Las civilizaciones pre-incas tenían un amplio conocimiento de la medicina basada en las propiedades de productos naturales. Gran parte de la medicina actual se basa en esas propiedades descubiertas por nuestros ancestros. Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales veremos cómo los científicos médicos modernos rescatan el conocimiento de las civilizaciones pre-incas. Multitud de personas se tratan con la medicina tradicional a lo largo y ancho del Perú. Hace poco, esta medicina tradicional era considerada marginal. Hoy en día, científicos de todo el mundo vienen al Perú a utilizar estos conocimientos de los médicos antiguos peruanos. Una sabiduría vigente en los pueblos de la costa, la sierra y la selva del Perú. Los productos naturales del Perú que tienen propiedades nutracéuticas o curativas son ahora el interés también de institutos internacionales como el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Con nosotros está el doctor Michel Sauvin, que es justamente director de investigación de este instituto internacional. ¿Qué es lo que te trajo aquí al Perú? Es que, como sabes, la mayoría de las plantas de Europa son ya bien conocidas, bien estudiadas. Hay ciertos logros, intereses a nivel medicinal de estas plantas. Aquí en el Perú hay problemas de enfermedades infecciosas que siguen problemas fuertes y que pueden ser tal vez curadas con plantas medicinales nativas del Perú. De las sustancias curativas que convierten estas en fármacos en las farmacias, ¿qué porcentaje, más o menos, claro, de estos medicamentos de la farmacia tienen origen en propiedades de plantas? Ah, ese es un tema antiguo, ¿eh? El trabajar con las plantas medicinales en la farmacopea mundial es un tema de siempre. La mitad de las moléculas que se usan en la farmacia vienen de estas plantas. La experiencia milenaria de los peruanos ha dado al mundo una serie de productos naturales con propiedades curativas. Por mucho tiempo, la medicina convencional, moderna, dicen algunos, se oponía un poco a estas prácticas. Estamos con el doctor Ciro Maguiña, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y decano nacional del Colegio Médico del Perú, que nos va a hablar sobre este tema. La medicina, cuando llegaron los españoles a Perú, la medicina europea, leyendo un poco, era un poco incipiente, ¿no? Y muchas veces confundían enfermedad con malos espíritus. Venía el cura y comenzaba a hacer. Claro, lo que pasa, recuerda la medicina de España. ¿Por qué en Europa había esa...? Es que la medicina medieval era recontra atrasada. ¿En qué se basaba? En la medicina galénica. Y cuando venían a América, ellos trajeron epidemias que diezmaron a los nuestros indígenas peruanos. Pero, ¿qué traían de medicina? La famosa triaca. Triaca era una medicina de tiempo galeno, que era pues una serie de 70 vegetales. ¿Miles de años atrás? Y eso se emplea en Perú con la triaca, que no sirve para nada. En cambio, ¿qué usamos? Acá tenemos las distintas plantas, como la quinina. Teníamos, digamos, otras plantas medicinales que sí funcionaban. Y tenemos acá buenos cirujanos, neurocirujanos. Recuerdan para las guerras, las trepanaciones. Entonces acá, a pesar de que no sabían escribir, la medicina estaba mucho mejor desarrollada, más armonizada y más integrada. Y los cirujanos que venían eran pues barberos. Eran cirujanos, prácticamente, era una profesión despreciada. Entonces, obviamente, nuestros curanderos verdaderos podían, nuestros hueseros, nuestros verdaderos, digamos, expertos en usar plantas, sanaban mucha gente. Pero eran perseguidos.
eran subversivos para el estado religioso, ¿no? Y todo se curaba con milagros, con fe, pero no era así. Entonces la medicina medieval que vino a Europa estuvo atrasada, tal como hoy se demuestra científicamente. Pero hasta ahora existe, por ejemplo, con el respeto que se merece, pues el Señor del Milagro, hay gente que para curarse camina arrodillada. Ah, no, lo que pasa es otro concepto interesante. Ya, yendo a la parte de las medicinas alternativas y las complementarias. La fe cura. Sana. O sea, una fe del curandero, del médico, del Señor de los Milagros. Hoy se ha demostrado que el tener fe estimula tus defensas. La gente deprimida se muere más porque su defensa está baja. ¿Los ateos tenemos problemas? No, es que el ateo también tiene fe en la ciencia, puede tener fe en el desarrollo. Bueno, yo soy creyente, pero no religioso. Entonces, en el sentido que el creer en algo estimula tus defensas. Por eso yo tengo buena vibra. Ahora estamos en un parque con un entorno al lado de la playa. Esa buena vibra lo tenían los antiguos. Los antiguos peruanos conocían una serie de propiedades de plantas diversas. Una de estas plantas, la maca, tiene propiedades que se relacionan con la fertilidad y en el caso de los hombres con la próstata. ¿Desde cuándo los peruanos utilizaron esta propiedad de la maca? Ya se cultivaba en estas zonas de hace 2000 años atrás como un alimento y segundo como un elemento importante para mejorar la fertilidad. Cuando nosotros iniciamos nuestros estudios de maca, el costo de la maca era de 3 soles el kilo y ahora está de 10, 11 o hasta 12 soles el kilo. Y a veces cuando uno quiere adquirirlo está en escasos y no es posible porque todo se exporta al exterior. ¿Y si eso hiciéramos con las otras plantas del Perú que tienen propiedades interesantes, seríamos grandes exportadores de estos productos y los recursos serían mucho mayores? Ciertamente, si solo lo llevásemos al nivel de esos 6.700.000 para una sola planta, si tuviésemos 1.000 investigadores, cada uno que investigue una planta y tengamos 1.000 plantas, tendríamos al año una venta al exterior de 6.700.000.000 de dólares, adicional a la venta del consumo interno. Entonces, creo que ahí hay una beta muy importante. Nosotros hemos hecho un estudio el año 2010 en la zona de Carhuamayo y Junín, o sea, en las zonas productoras, donde logramos demostrar que la población que no consume maca en esa zona, los puntajes de estado de salud entre 35 y 75 años disminuían gradualmente, como ocurre en cualquier población del mundo. O sea, una persona de mayor edad tiene menos estado de salud que una más joven. Pero si nosotros evaluábamos en la población que consume maca de esa zona, el puntaje de salud de 35 a 75 años casi no se modificaba, es como si no hubiera envejecido. Entonces eso demuestra cuán importante es un alimento funcional para la salud de las personas. Finalmente, doctor González, diferentes colores de maca y diferentes propiedades, ¿no? ¿Cómo es esto? Los estudios en nuestro laboratorio de endocrinología y reproducción en la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha demostrado que la maca negra aumenta en mejor proporción el número de espermatozoides que lo haría las otras variedades de maca. Mejora la memoria y el aprendizaje, mejora el estado de ánimo, mejora la resistencia física, entonces se retarda más la fatiga cuando uno hace ejercicio. Estos se han hecho en modelos experimentales, los cuales se han repetido en varios experimentos y en todos se demuestra exactamente lo mismo. Un cuadro muy típico en los varones mayores de 50 años es que la próstata crece en tamaño y ese crecimiento en tamaño produce mucha sintomatología que afecta a la calidad de vida. Nosotros en el laboratorio podemos simular un crecimiento de la próstata administrando una hormona, se hace crecer la próstata y cuando nosotros administramos la maca roja, el tamaño de la próstata se reduce al tamaño normal, lo cual lo normaliza. Y eso daría las posibilidades, daría pie a que esto fuese una alternativa, una posibilidad importante para el tratamiento de esta patología.
También en las mujeres con la menopausia se le genera una enfermedad, que es la osteoporosis, que significa la reducción de su masa ósea. Al disminuir los niveles de hormonas sexuales femeninas, la masa ósea se altera. Entonces una mujer se vuelve frágil, se cae, se rompe el hueso. Entonces, en el modelo experimental hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos logrado una osteoporosis, un animal de experimentación, y cuando le damos la maca roja se revierte la osteoporosis, lo cual también genera una nueva posibilidad terapéutica. Y en tercer lugar, hemos encontrado también que la maca roja mejora la calidad del embrión. En zonas donde hay mucha contaminación ambiental, por ejemplo, el plomo, las tasas de aborto, de pérdidas en las gestantes muy altas. Entonces nosotros, si administramos plomo a una ratona preñada, el embrión se daña, se altera. Lógicamente no va a lograr un producto final, un ratón. Entonces cuando nosotros hemos hecho un experimento comparando varios tipos de maca, varios colores, hemos comparado ácido ascórbico, o sea, una serie de compuestos, encontramos que la maca roja mejora la calidad del embrión. Es como si no existiera el plomo que está haciendo daño, o sea, contrarresta el efecto del plomo.